Ya, a ver, buenos días, niños de cuarto. El día de hoy, en aritmética, vamos a hacer el tema de problemas de conjuntos. Ya, ubícate en la página número 11 y en la página número 12. Hasta donde está Pedro Picapiedra, hasta ahí. Ya, ¿te ubicaste? Confírmame, te espero. Sí, profesor. ¿Dónde está Sí, Brian? profesor. ¿Y dónde se fue Brian? Sí, profesor. Soy el número 11 de la Picapiedra. Ya, listo, Joao. ¿Y Brian dónde se fue? Ya, bueno. Entonces, miren, 11 y 12. Entonces voy a pasar a mi Word y vamos a anotar tu tarea. Anótalo, por favor. Tu tarea van a ser los ejercicios 5, 7. 5, 7. Ya, ahí, como puedes ver en tu pantalla, 8, 10 y 12. Ya, vuelvo a repetir una vez más. 5, 7, 8, 10 y 12. Son 5 ejercicios que van a hacer ustedes y yo voy a hacer 7. Entonces vamos a explicar cómo se resuelven estos ejercicios. Ya, miren, acá solamente van a tener que resolver en su cuaderno, así como lo voy a hacer yo. Mira. Ya, estos problemas, ustedes es la primera vez que lo miran. ¿Cómo se resuelve? Voy a silenciarlos, después les voy a prender el micro para que puedan hablar, ¿ya? Para que no haya bulla. Por favor, miren, Marquito, mira acá, Marquito, para que te concentres y atiendas. Si ustedes lo miran, en la primera nomás la van a captar. Te dicen, no, primero hay que leer el problema. Te dicen, en sus vacaciones, los 25 alumnos de cuarto grado decidieron ir de viaje a Paracas. 25 decidieron ir a Paracas. 10 fueron a Arequipa, ¿no? ¿No? Viajaron 15 también, dice. ¿Correcto? Y de los dos lugares fueron 7. Y te están preguntando cuántos alumnos se fueron a Chosica. ¿Correcto? Acá te va a preguntar el total. A ver qué dice acá el chat. El total. Buenos días, Janet. Primero mira, después te digo, Janet. Estamos en la página 11 y 12. Primero lo que tienes que hacer así es en tu cuaderno. Dibujamos dos círculos. ¿Ya? Vamos a dibujar dos círculos. Eso vas a hacerlo con la ayuda de tu transportador. Y no te preocupes, que esto de acá va a estar grabado, así que cuando voy avanzando se va a borrar. ¿Ya? Te dice, Paracas, la P de Paracas. ¿Cuántos fueron? 10. Dice que a Arequipa viajaron 15. Arequipa, 15. Y a los dos lugares fueron 7. Cuando te dice los dos lugares fueron 7, eso viene a ser tu intersección. Intersección. La intersección es cuando se repite, ¿te acuerdas? Entonces, algunas personas, fueron a Arequipa y otras personas fueron a Paracas. Entonces, ya está mi problema. Y te pide el total. El total viene a ser, para hallar el total, tienes que buscar de acá, mira, de esto de acá, de estos tres círculos. Círculo número 1, círculo número 2 y círculo número 3. Lo que tenemos que hacer es la unión. Unión. Acuérdate, esta flechita de acá es la intersección. Es la intersección. Hola, Julio. Vamos a ubicarnos en la página 11 y 12. Ya, ahora, ¿cómo hago para hallar estos números que están en este círculo? Se resta. Se resta 10 menos 7, 3, y 15 menos 7, 8. Es una resta sin prestar. ¿Correcto? Es una resta sencilla para poder hacerlo. Entonces, ahora, ¿cómo hago yo el total, como dije hace un minuto, con la suma de estos tres elementos?
8 más 3, 8 más 7, 15, más 3, 18. Pero te están dando un dato que dice que los 25 alumnos, hay 25, ese es el total número 1. Lo que he sacado es el total número 2. Para ver la diferencia, tengo que restar 25 menos 18. ¿Cuánto es eso? 7. Y esto recién es tu respuesta. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo les fue este primer ejercicio. Cuéntenme. Levante la mano a los que entraron recién, obviamente, ¿no? ¿Quién no entendió nada? Para... Yo, profe. Ya, todo bien, los dos. ¿Quién entendió? Ya, vamos a hacer una vez más. Miren, miren. Profesor, ¿en qué página están? Estamos en... Perdón. Ay, me he atorado. Estamos en la página 11 y 12. Vamos a borrar, como si fuera mi pizarra, mira. ¿Dónde dice problemas, profesor? Exacto, hasta donde está Pedro Picapiedra. ¿Ves en la página 12? Hay un dibujito ahí, ¿viste? Sí, profe. Hasta ahí. Ahí está, 11 y 12, ajá. Ya, listo, miren, miren, miren. Atiendan, ¿eh? Este ejercicio es bien fácil. Lo único que tienes que saber es atender y lo más importante es entender cómo se ubica, nada más. La ubicación es lo más Página. importante. Ya, miren, miren, dice. En sus vacaciones, los 25 alumnos del cuarto grado. Imagínate que nosotros somos 25 ahorita. Imagínate. Una vez. Página 11 y página 12. Ahí está, justo. Bien, gracias, Kiarita. En el chat está. 25 alumnos. Y a mí atienden, pues, chicos, atiendan para que puedan entender. 25 es el total número 1. Decidieron ir de viaje a Paracas. Paracas lo pongo acá. No voy a escribir todo, solamente la inicial. ¿Qué quiere decir? La primera letra. Paracas dice que fueron 10. ¿Qué puse acá? ¿Te acuerdas? Ah, Ah, Arequipa, Arequipa. La. Entonces, ¿cuánto? ¿Qué número tengo que poner acá? Exacto. ¿Qué número tengo que poner acá? 15, Vamos lento, vamos lento. Listo, vamos lento. 15, de todas maneras, pues 15. Ahora dice. Lo voy a subrayar de color rojo para que entiendas. A los dos lugares fueron 7. Cuando te dice los dos lugares, quiere decir la intersección. Ese es el número que está en el medio. Porque hay 7 alumnos que fueron a Arequipa y hay 7 alumnos que fueron a Paracas. Eso te quiere decir. ¿Ya? A ver, vamos a apagar. Por eso no quiero prender el micro. Apaga tu micro, Julio. Ya. Ahora, ¿cuándo? Cuando te dicen cuántos alumnos fueron a Chosica, te están diciendo el total. El total. Hay una cierta cantidad de alumnos que fueron a otro lado. ¿Cómo hallo eso? Con el color rojo de acá y de acá. Tengo que hallar el número que está acá y tengo que hallar el número que está acá. Estos tres, ¿cómo se llama? Si esto es intersección, ¿cómo se llama estos tres? Unión. Unión. Unión, tengo que unir. Entonces, ¿qué número tiene que estar acá? Tres. 3. Porque Unión. acá está 10 menos 7. Estoy haciendo esto, mira. 10 menos 7. 3. Para hallar este número de acá, ¿qué es? ¿Cuánto sale? Acá, en el segundo. Ocho, 8. ocho, 15. Menos 7, 8. Listo. Ahora, te dice el total. Entonces tengo que sumar 3 más 7 más 8. ¿Cuánto sale esa respuesta? Menos 8. 18, 18. Este es el total número 2. Pero te están preguntando cuántos se fueron a Chosica. Es por eso que estoy restando 25. 25 menos 18. Es una resta prestando. Lo hemos hecho en tercer grado, ¿no? ¿Cuánto sale tu respuesta? Esto se convierte en 15
Esto es 7, esto se convierte en 1, se elimina y tu respuesta sale 7, la alternativa C. Ahora sí, ¿se entendió un poco mejor? Profesor, Sí, profesor. A ver, Janet me quiere decir algo, dime, Janet. ¿Cómo se va a restar 15 menos 7? 15 menos 7. Ah, acá, mira. Esto de acá se resta con esta pequeña parte para averiguar qué número está acá en el círculo más grande. Quiere decir que si acá hay 7 en este círculo, ¿cuánto le falta a la otra mitad para que sea 15? 15 menos 7 es 8. Se supone que el número que está de color rojo es el más grande, pues no, ¿no? O no necesariamente. Acá también vemos un número pequeño. Se tiene que restar. Y para hallar el número que está arriba, tenemos que sumar. Acuérdate, ¿eh? Volvamos a repetir. Ah, ya, gracias. Para hallar el número que está en la parte de abajo, se resta. Para el número que está en la parte de arriba, se suma. ¿Listo? Vamos a pasar ahora al otro ejercicio. No te preocupes que va a estar acá. Lo voy a borrar y me voy a pasar, uy, al otro ejercicio. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, miren, vamos a leer juntos. Dice, en un colegio hay 37 profesores. El total es 37. ¿Ya? 37. 25 de ellos enseñan lógico-matemática. Cuando estaban en segundo grado de primaria, se llamaba lógico-matemático. Entonces vamos a poner acá la M nomás, ¿ya? 25. 12 enseñan comunicación integral. Comunicación integral. 12. Y 6 enseñan los dos cursos. ¿Dónde ponemos ese 6 en otras palabras? En la intersección. Exacto. La intersección. Listo, ¿ves? Entonces ya lo están dominando. Ahora, esta parte les va a parecer muy graciosa. ¿Por qué? ¿Cuántos profesores no enseñan los dos cursos? Estos son los que no hacen nada, los flojos, Dos los profesores. vagos. Entonces, miren, esto de acá es la incógnita. Esto viene a ser X. Y eso donde no están haciendo nada es como si fueran estando acá, mira, afuera. Afuera del conjunto. Porque no hacen nada, pues. Lo único que saben hacer es nada. Ya. Ahora. ¿Qué número tengo que poner acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sumar o restar? 19. 19. 19. Listo. 19. Diecinueve. ¿Qué número tengo que poner acá? 6. 6 de 5. Listo. Ahora, se va a formar una ecuación. Terminó aritmética, nos vamos a álgebra. Profesor, ¿de qué está hablando? Así, mira. 19. Más 6, más 6, más 6, más X. Dice que esto va a ser igual a quién. ¿Quién es el total? ¿Quién es el total, Mate? ¿Quién es el total? ¿Te acuerdas? ¿Quién me dice quién es el total? ¿Mate o cualquiera? 31, 32. 32, No. 32, 32, 37. Ahí está, 37. Porque dice, en un colegio hay 37 profesores. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, mira, 6 más 6, 12. 12 más 19, eso es 31. Lo que tú estabas haciendo es sumar estos tres, que está correcto, pero eso no es el total. 31. 31. Ahora,
Está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa restando. Restando. Pues eso tú ya conoces ya. ¿Cuánto sale la respuesta? 37 menos 31. 5, 6. Ah, listo. A ver, levanten la mano. ¿Quién sí entendió? Levanten la mano. Yo más o menos. Paulita, ¿entendiste también? Más o menos, dice. Luciana, ¿entendiste? Muy bien, Miriam. Más o menos. Más o menos. Ahora, ¿quién no entendió nada? Eso, dígame, Miriam. Señor, yo sí entendí. Ya, ¿quién no entendió nada? Marquito, ¿no entendiste nada? Si me estaba respondiendo, Marquito. Más o menos, profesor. Yo sí entendí, profesor. Ya, vamos, vamos. Mira, mira, acá. La mitad no entendí un poco. Ya, vamos, vamos. Una más, miren. Voy a borrar esto acá. Pero atiendan, pues, atiendan. Mira, yo qué hago explicándoles a cada rato si ustedes no miran. ¿Ya? Las ubicaciones ya sabemos ubicar. Como me dijeron, más de la mitad ya sabemos ubicar. ¿Por qué? Vamos a leer una vez más juntos el problema. En un colegio hay 37 profesores. Ahí está el total, 37. 25 enseñan lógico-matemática, que lo puedes poner, ya, vamos a ponerle LM, ¿no? Por sus iniciales. No vas a escribir todo el problema. Y 12 enseñan comunicación integral. Están en el otro conjunto. 6 enseñan los dos cursos. Eso ustedes saben que es la intersección porque enseñan a la vez ese curso y a la vez el otro curso. Los dos, dominan los dos cursos. Ambas áreas. Ahora, ¿cuántos profesores no enseñan los dos cursos? Eso quiere decir que eso, cuando dicen no enseñan, la palabra no significa que no hacen nada. ¿Ya? Entonces, eso es X, está fuera del círculo, no tiene nada que ver con estos dos conjuntos, con estos dos círculos. Para hallar el color rojo, ustedes saben que tienen que restar, y me lo han dicho muy bien, 25 menos 6, 19, 12 menos 6, 6. Estos tres, ¿cómo se llama? Unión, profe. Unión, muy bien, dijo. Mateo, pues muy bien, Mateo. Ya, muy bien, chicos, muy bien, Janet, un punto por tu sinceridad, ¿ya? Mira, hay que ser sinceros, ¿sabes? No hay que robarse el punto. Entonces, mira, tengo que sumar, ¿más quién? Más la incógnita, porque ese es el, tengo que averiguar cuántos profesores no hacen nada. X, muy bien, tengo que averiguar cuántos profesores no hacen nada, se le ayudan fácil. Entonces, mira, 37 es el total. Ahí estoy ubicando. Mira, mira, así atiéndame como Camilita. Muy bien, Kiarita. Mira, mira. Lo que me dijeron 31 es esto de acá, que está muy bien. Ese 31 parece muy, muy flaco. Mira, mira. 31 más X. Hasta acá es aritmética. Esto de acá es álgebra. Lo que vamos a hacer la clase que viene. O sea, el día de mañana. Deportes, ¿dónde vas a X? Afuera. No tienen nada afuera. Que hacer. No tienen nada que hacer, claro. No tienen nada que hacer ahí dentro de ese círculo. Entonces, primera respuesta de acá, ¿cuánto sale? A ver. 44. ¿Seguro? 2 acá, 14. 44. ¿Cuánto sale acá? 26. Te fallaste por uno, ¿ah? ¿Eh? 26. Entonces, vamos a resolver lo mismo que hicimos en la número 2. Decimos 24 más 20 más 26. ¿Cuánto sale? A ver. 100. 60. A ver. 50. 60. No sería 50. 70. 70, sí o no. Mira, 24 más 26, ¿cuánto es? 50, sí o no. Más 20. 50 más 20, 70. 60. 70. Entonces, este 100 se va a pasar a restar. ¿Y cuánto es la respuesta? Por cierto. 30.
Alternativa B. Listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió este ejercicio? No mucho, profesor. Más o menos. Más o menos. Aparte de Janet, ¿quién no se entendió? Aparte de Janet. Profesor. Aparte de Luciana también. Entendí. Ya se entendí, dice Mate. ¿Y Joao? Ya no me gusta más. Más o menos. Ya vamos, una más. Miren. Vamos, Janet, una más, ¿ah? ¿Dónde te perdiste, Janet? ¿Dónde te perdiste, Luciana? Cuando estaban diciendo 70 menos 100 menos 70. Ya, ¿dónde te perdiste, Luciana? ¿Hola? ¿Estás ahí? Cuando sumaron. Ya. Mira, estamos acá. Tenemos que sumar estos tres. Tenemos que sumar 24 más 26 más... Ay, perdón. 24, 26 más 20. Tenemos que sumar. 6 más 4, 10. Lleva 1. 2, 4, 6. Uy, 2, 4, 6. 60. 10, 2, 4, 6 y más 1, 7. ¿Se ves? 70, no 60. Ahí está. Y donde dice Janet, este está siendo positivo y va a pasar a restar. Y tu respuesta es 30. ¿Cuántos practican otros deportes? 30 escolares. ¿Está? Listo. Vamos a ver al otro. Entonces, vamos a ver. Ya veo que me están entendiendo cómo se ubica. La ubicación es lo más importante en este tipo de problemas. Profesor, ¿no puede ya para marcarme? Sí, justo ahí donde dice Janet. Profesor, las 5 y las 7 son nuestra tarea. Exacto, muy bien. A ver, una pasada rapidito, ¿ah? 5, 7, 8, 10, 12. A ver si te acuerdas. 5, 7, 8, 10 y 12. ¿Listo? Vamos acá. Dice, otra vez, en la sección de cuarto grado, 48 alumnos le gustan matemática. Supongamos que somos el total, somos 48 ahora. ¿Correcto? Somos 48. Somos 48. Y a ustedes, 15 de ustedes, le gusta matemática. Matemática. Aunque en realidad tiene que ser todos, ¿no? No solamente 15. Y a 26 le gustan matemática y lenguaje. ¿Dónde va ese 26? En la intersección. Dice. Listo. Y ahora dice, lee tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta? A ver. ¿A cuántos alumnos solo le gusta el lenguaje? Solo le gusta el lenguaje. Cuando dicen solo le gusta el lenguaje, el X va a ir acá ahora, mira. ¿Por qué? Porque no tenemos el dato del lenguaje. ¿Ya? Ahora, a esto sí tiene que atenderme, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué número tengo que poner acá? 26 menos 15, ¿cuánto es? 11. ¿No será 9? No, 9. ¿9, sí o no? Claro, 9. Ahora mira, para hallar este círculo de acá, vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerle acá 9. 26 menos X. ¿Tú puedes restar número con letra? No. No, porque no son términos semejantes. Entra un poco, o sea, de alta, tendría que ser X igual. Así, mira, ve. X menos 26 menos X. Tienes que restar primero el número, de ahí la letra. Ahora. Como álgebra. Entonces, ¿ves? Esto es lo que vamos a hacer el día de mañana también, ¿ah? ¿No? Mañana es miércoles. Sí, mañana nos toca álgebra. Entonces, tiene que ser acá. 9. Uy. 9. Mira, por favor, ¿ah? Yo sé que me vas a pedir explicación, pero quiero que mires primero. 9 más 26 más 26 más 26 menos X. ¿Y esto es igual a quién?
¿Igual a quién, chicos? A 48. A 48, muy bien. ¿Cuánto es la suma de estos tres? 48. ¿Cuánto es la suma de esos tres? 61. 61. 61, profe. Ahora miren, acá tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque el número de acá es más grande que este número. Pero vemos que X tiene negativo. Así que ya no vamos a pasar el número. ¿Quién lo vamos a pasar? El X. Porque el X nunca puede estar en negativo. El 61 se mantiene acá y el 48 pasa a restar. ¿Cuánto es 61 menos? Profesor, una pregunta. Dime, dime. ¿Por qué resta hacia arribita en el siguiente cuadro? Está menos. 61 menos 47. 13. Un ratito para responder a Cami. Dime, Cami, nada más. No te escuché muy bien. En la segunda, 61 menos X es igual a 48. ¿Por qué abajito hay menos? Debería ser lo contrario. A ver, por buena pregunta, mira. Hace un momento dije que este X, que está de color rojo, que estoy pintándolo, se está pasando acá, mira. Quiere decir que este 48 lo estoy pasando acá, pero con el signo contrario. ¿Ya? Para poder restarlo. Y Brian nos dice que la respuesta es 11 menos 8, 3. ¡Ah, 13! 5, 13, profesor, dice. 13. Lo estoy haciendo paso por paso, Brian. 13. Y tu respuesta es la alternativa D, ninguna de las anteriores. ¿Se entendió este ejercicio? No, profesor. Más o menos, profesor. Más o menos. Más o menos, profesor. La X es lo que me confundió, profesor. La X es la que me confundió. ¿Quién entendió en su totalidad? O sea, todo. Profesor, ¿el número es el 4? ¿Qué número estamos? Estamos en el número 4, sí. ¿Se entendió en su totalidad? ¿No? Ya vamos una más, no te preocupes, ¿eh? Yo sé que este tema te va a costar un poquito porque recién lo estás viendo. Como es temprano, también estás un poco cansado, pero tienes que poner de tu parte para poder entender, ¿ya? Mira, vamos a hacer una más, ¿eh? Porque esto de acá es el problema que más se repite. Okay, por eso lo voy a explicar de nuevo. Quiere decir que las tareas... Brian, no dibujemos, Brian. Quiere decir que este de acá podemos repetir. Este ejercicio se repite. 48 alumnos. Otra vez, ah, mira, 48. 15 le gustan matemática. Matemática. O lógico matemática. Acá dice matemática nomás, ¿no? Vamos a poner matemática. M. Le gustan 15. Y a 26 le gustan los dos cursos. 26 sabemos que es la intersección. Pero lenguaje no te dan lenguaje. Lenguaje es X. Porque te dice a cuántos alumnos solo le gustan. Solo le gustan lenguaje. 26 menos 15 sale 9. Cuando tengo un número y una letra no puedo restar. Si tú pones, inicialmente pones X menos 26, eso está incorrecto. Lo que tú tienes que poner es... Sería al contrario, profesor. Al contrario. Ya, muy bien. 26 menos X. Mira, Brian, ¿eh? Clarita, si estás por ahí. Ahora, tenemos que sumar estos tres. 9 más 26. Eso ya sabemos, ¿ah? ¿Eh? Más 26 menos X. Estoy repitiendo lo mismo que están en estos tres círculos. Dice que esto va a ser igual a ¿quién? Al total. A 48. 48. ¿Cuánto salen estas tres sumas? Me dijeron 61, ¿verdad? 61. 70. 61, 61. 61. Ya. Y acá viene el único cambio. El 61 ya no va a pasar. Escúcheme, el 61 ya no va a pasar a restar. El que va a pasar a restar es el 48. ¿Por qué? Porque es el 1 más pequeño. El 1 parece como una L. Una L, ya. Ahí está. 61. Y este menos X va a pasar acá, pero con el positivo. Y como dice Brian, sale 13. ¿Cuántos le gustan solo el lenguaje? A 13 alumnos. ¿Cuántos le gusta matemática? 15.
¿Y cuánto les gustan entendí, los dos cursos? 26. ¿Qué? Entendí. Listo, vamos a que. ¿Los demás se entendió? Aparte de Cami. Tu silencio me dice sí, que profesor. Sí, así que. Sí, yo, profesor. Listo, Brian, sí, no te confunda, Brian, ¿ah? ¿Eh? Sí, profesor, ahora sí entendí, Bruno. Listo, ahora, ahí está la 5, tu tarea. Pasamos a la número 6 y con esto terminamos la primera sesión para poder pasarlo. Pasar a la segunda sesión para poder terminar. Ahí está, la número 7 es tu segunda tarea. A ver, en una fiesta, al toque nomás, mira, lo hacemos en tiempo récord. En una fiesta, 60 personas. Total, CS. La intersección es 40. Ya, a ver, vamos a ver. 20 personas usan polo blanco. 20 están con polo blanco. Vamos a poner la inicial B de blanco. Y 40 usan pantalón jean. 10 es la intersección. Ahora sí, bueno, ¿la ves? Y como dice su compañera Leonela, 10 usan los dos a la vez, ¿no? Están usando las dos prendas. ¿Cuántos usan solo polo blanco? Te están preguntando. 20. ¿Cuántos usan solo polo 20. Blanco? 20. Escucha, antes que me digas 20, ¿quién dijo 10? 10. Yo también. A ver, un momentito, no se peleen. Cami, ¿por qué 10? Porque se tiene que restar 20 menos 10. Exacto, listo, ya está mi problema. Tengo que restar 20 menos 10. Tu respuesta es 10 porque están preguntando solo polo blanco. Y si yo te pregunto... Y el siguiente sería 30. 30. Pero escuchen, ya no es necesario... yo dije, profe, ya, Leonela, ya no es necesario que me resuelvas, porque ya hiciste la respuesta, pues, ya está la respuesta. Tu respuesta es 10. Muy bien, Cami, yo te escuché, Cami, a ti decir 10. Leonela, ¿también dijiste 10? Sí. Sí, voy a creer. Voy a creerte, Leonela, ya también te voy a creer. Ya, miren. Entonces, justamente eso iba a preguntar, pero Cami me volvió a ganar y eso me gusta. ¿Por qué? Porque iba a preguntar, ¿cuántos usan solo polo, cuántas personas usan solo polo, perdón, pantalón jean? 30. La palabra solo es cuando está en este círculo grande, ¿ya? Y esto de acá es su complemento. Entonces, esto es tu respuesta. ¿Se entendió? ¿O una más? Sí, entendí. ¿Está bien, querita? Miriam, ¿está bien? Paulita, ¿está bien? Mueve tu cabecita si entendiste. Al menos este ejercicio. Ya, sí, profesor. Sí, dice. ¿Qué dice Luciana? ¿Se entendió? Marquitos. Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, el ejercicio 6 es el más fácil. Y Camilita se dio cuenta con Leonela y Janet, creo que también habló. Entonces, vamos a acabar esta primera sesión y ahorita creo para terminar. Ya, nos faltan 3 ejercicios nomás. Bien, chicos, continuamos la grabación, la clase de día de hoy. Nos hemos quedado en la número 6. Ahí está tu siguiente tarea. Anótalo, por favor, si es que no lo tienes. Y me paso a la número 9. 7 y 8, ¿ya? Listo, 7 y 8. Perdón. 9. Ya, listo. Solamente para los que no han anotado. Voy a crear mis círculos. Me faltan 12 ejercicios nomás, chicos. Los hacemos al toque. Ustedes son hábiles y lo vamos a... Uy, este círculo es rojo, no me gusta. Ah, ya, me olvidé decirles. El círculo lo van a hacer con color verde, ¿ya? Color verde. El verde que te guste, verde claro, verde oscuro, pero que sea verde. No te verde. Yo estoy haciendo con negro. Sorry, disculpen. Es como si hubiera estado haciendo con lápiz, ¿no? Vamos a ver acá. Ya, a ver. En grado, dice... El profesor no está con negro, está con verde. Sí, está con verde, lo van a hacer con verde la tarea que van a hacer. Los 5 ejercicios lo hacen con su círculo verde. Ya no copien el enunciado, solamente van de frente a la solución. Profesor, disculpe, solo tenemos que hacer la tarea, ¿no? También los ejercicios. No, solo la tarea nada más, porque los ejercicios ya no, ya, para que no te compliques. Listo, dice, en la sección de cuarto y primaria, el colegio Albert Einstein, de 32 alumnos, vuelve a decir 32 total.
8 practican fútbol y natación. ¿Dónde lo ubico? Ahí, arriba de los círculos. Arriba de los círculos. Ahorita te digo, Leonela, ¿ya? La intersección, claro. 14 practican solo natación. Practican solo natación. Esto es natación y esto es fútbol. Cuando te dicen 14, ¿dónde va? ¿Acá arriba o acá abajo? Arriba, profesor. Porque la respuesta ahorita lo vamos a hacer. Abajo. Practican, cuando dice la palabra solo, acuérdate, es de este círculo de acá. ¿Ya? Ahora, te preguntan, ¿cuántos alumnos practican solo fútbol? ¿Dónde va la X? ¿Acá arriba o acá abajo? Fuera. Abajo. Entonces, en este problema de acá, escuchen, en este problema de acá ya no es necesario restar porque ya están los datos. Tienes que sumar 14. Más 8 más X. Muy bien. Y dice que esto es igual a 32. ¿Cuánto suman esto de ahí? ¿Cuánto suman 14 más 8? 22. ¿Cuánto vale la respuesta? 22. 32 menos 22. ¿Cuánto vale la respuesta? 22, profesor. Muy bien, Kiarita. Muy bien, también la que los que hablaron. Bien. Pero escuché primero a Kiarita, alocándose y diciendo 10. Pero está muy bien. Sí, profesor, Kiarita dijo la respuesta correcta. Muy bien, Cami. Entonces, ¿se entendió esta pregunta o desean que vuelva a explicar? ¿Quién más quiere? Más o menos, profesor. ¿Quiere explicar? Por supuesto. Sí, profesor. Sí. Ah, ya. ¿Quieren que vuelva a explicar? Dígame. Está bien, profesor. No, está... Sí, profesor, explica un poco. ¿Quién dijo? Para saber... Profesor, la respuesta sería 10, profesor. Sí. A ver, un ratito. Vamos por partes. La respuesta es 10, correcto. ¿Quién quiere que vuelva a explicar? Diga su nombre y lo hago. Marco Gamboa. Listo, vamos a explicar una vez más. No hay problema, no tenemos ningún problema para explicar. No te olvides que esto está... Yo hago. Aparte de Marquito, yo hago. Vamos a explicar una vez más. No te preocupes, que si borro se va a volver a aparecer. Te dicen, en la sección de cuarto de primaria, 32 alumnos. Total hay 32, ¿correcto? Bien, Brian, veo que estás mirando... A la perfección. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar esto de acá. 32. 8 practican fútbol y natación. Esto va a ir acá al medio. Fútbol y natación. Cuando te dice la palabra solo, chicos, solo va acá abajo. Ya no va a ir arriba, abajo. 14, de frente ya. Ya te está dando el resultado. Ya no es necesario restar para saber cuánto hay. ¿Cuántos practican natación? Natación es X, ¿no? Es lo que te pide hallar. Entonces, si ya tengo 22, porque estamos sumando 14 más 8, 22 más X, ¿cuánto le falta para llegar a 32? Es lo que hicimos la clase pasada en álgebra. 32 menos 22, tu respuesta es 10. Pues. 10. Entonces, a 10 solo le gustan natación, a 14 solo le gustan... Perdón, a 10 le gustan fútbol, a 14 le gustan natación y a 8 le gustan tanto natación como fútbol. Esa es tu pregunta y esa es tu respuesta. Y nos pasamos ahora al último ejercicio para terminar la clase del día de hoy, que veo que sí entendieron la gran mayoría. Y eso un poquito sí, me gusta. Vamos a ver acá. Pasamos a la 11. Su última tarea es 10 y 12 para los que no han anotado, ¿ya? Los que sí... Obviamente ya no, ¿no? Ahí está. Te dice, de un grupo de 100 estudiantes, somos 100 ahora, wow. Total 100. A 70 estudian matemática. Lo mismo, ¿ves que se repiten? 70 le gustan matemática.
Ya 40 estudian física. Ajá, ya 40 estudian física. Física, no educación física, sino física elemental. Este curso lo van a llevar cuando están en secundaria. 15 estudian matemática y física. 15, dice. 15 estudian matemática y intersección. Física. Intersección. Intersección. Listo. ¿Cuánto de ese grupo no estudian ni matemática ni física? ¿Quiénes son ellos? Son los... X. ¿Son los X o son los vagos? Era para que me digan, son los vagos, los que no hacen nada. Ya está. ¿Qué número tengo que poner acá? 55. 55. ¿Y qué número tengo que poner acá? 25. 25. Claro, no soplen, por favor, no soplen. Ya está. No me falles de coche, profesor. Ah, yo soplé un punto menos para mí. Ya, miren. Sí. Entonces, ¿quién me dice? ¡Au! ¿Quién me dice la respuesta a estos tres? Tomándolos o restándolos. ¿Perdón? Ya, sumamos. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién suma rapidito? 3 puntos es el que me dice la respuesta. Mientras que voy poniendo acá, más X igual a 100, que eso ya tú conoces. 95, profesor. 95, lo dijo Brian. Vamos a ver, ¿alguna otra respuesta? De repente Brian se puede confundir. 5, profesor. ¿Cuánto? 95. Ah, 95, es correcto. 95. Tengo un chat acá. X, no, Brian, no, 95. Muy bien, Joao. 95. Dime, Leonela, de repente... ¿Era más, profesor, o menos? Era más. Acuérdate 95, sí, profesor. Acuérdate que estos tres es unión. 95, ¿eh? Profesor, 95. 95, profesor. Listo, ya. ¿Cuánto sale entonces ahora? ¿Cuánto sale? Exacto, Joao. 95. No, el total ahora. ¿Cuánto sale? Muy bien, Joao. 5, pues. Cinco. ¿Cuánto le faltan 95 para llegar a 100? 5. Y esa es tu respuesta. ¿Quién desea que vuelva a explicar? Diga yo. Yo no, profesor. No, obviamente, los que entendieron no. Dime, Yamir, ¿entendiste? Luciana, Leonela, Marquito Quispe. Sí, profesor. La respuesta es 5, entonces tenemos que marcar la D, ¿no? Exacto, Camilita. A ver qué dice el chat. Sí, dice. Brian, ¿se entendió? Profesor. Ya, listo. Entonces, miren, ¿ah? Nadie me dice. No, vuelvo a preguntar. ¿Nadie más? Aparte de los que han entendido. Ya está. Entonces, hemos terminado.